Hello, mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz. Yo soy Mari Luz para los que no me conocen. Si es tu primera vez por aquí, por favor, no continúes mirando este video sin antes suscribirte. También activa la campanita y recibirás notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos o novedades que hay por este canal. Y hoy les traigo un video súper, súper especial y es hablándole de unos productos que acabo de adquirir, incluyendo este labial, el cual llevo puesto ahorita. Aproveché a que estaba grabando el viernes de paletas, entonces quise hacer esta reseña de estos productos y mostrárselos para que también son como... opciones de regalo ahorita de Navidad para sus amigas, para su mamá, para sus hermanas. Si quieren saber de qué productos se tratan, continúen mirando este video hasta el final. Así que sin más preámbulos, pasemos a lo importante de este video. Y bueno, aprovechando la oportunidad que tengo aquí, que estoy grabando el viernes de paletas, voy a abrir esta cajita aquí con ustedes, que es un pedido de que es, bueno, la colección de labiales, mejor dicho, de Dominique Cosmetics, o sea, Christine Dominique. Ustedes saben que yo amo los maquillajes de ella, los productos de esa marca me encantan. Tengo varias paletas de Dominique Cosmetics, así que yo también soy fiel seguidora de ella en su canal de YouTube y todo eso. Así que voy a pasar a abrir esta cajita con ustedes. La verdad es que yo un día estaba por ahí haciendo nada, ¿verdad? Entonces... de repente abrí mis redes sociales y que miro el anuncio de esto y yo así como que OMG. Cuando los lanzó, bueno, esta es la colección de Navidad. Y lo que me gusta de ella que también pone esta notita aquí dando las gracias por comprar sus productos, por el apoyo incondicional. Espera que usemos nuestra creatividad y que disfrutemos nuestra compra porque son productos creados con amor, con color y con calidad, o sea. I love this. Me gustan los mensajes que ella siempre pone en sus colecciones. Y también me gustó porque regalaba la bolsita que se llama Organza, que es una bolsa súper bonita. Y yo compré el bundle que venían los dos y los tengo aquí los dos. Y déjenme ver cómo se llama, porque cada bundle tiene su nombre. Esta que es en tonalidad rojo se llama Hit of the Moment. Y este se llama In a Dance, algo así, In a Daze, algo así. Y ese es como totalmente transparente, como un brillito nada más. Pero trae el delineador que es como rosadito, malva, algo así. Pero yo la verdad del cual me enamoré fue del rojo. Es como la ocasión perfecta porque ando esa inspiración de rojo. Y pues estaba grabando este maquillaje y dije, creo que el rojo le va a quedar muy bien. Cada bundle vale $28, pero yo compré los dos y los dos estaban en $45. También estaban regalando la bolsita. Quiero que la vean. Dijo que me encantó, la verdad. Me encantó la bolsita. Dijo que ella se sentía muy orgullosa por esta bolsita que había creado. Miren qué linda está. O sea, está súper bonita. Es como transparente. Y aquí dice: You are beautiful inside and out. O sea, miren qué bonita está. Es como para meter el maquillaje o irse de shopping y llevarla a Sephora y llenarla de tu maquillaje. O sea, valía $45 los dos sets completos. O sea, los dos, el cual 28 por 2 vale sumo 50 y pico, ¿no? Entonces creo que esta fue la oportunidad perfecta. Y también me dieron el 20% de descuento. Creo que tenían el 20% de descuento por lanzamiento. Me salió como por 30 y algo. No me salió tan caro que se diga. Dice que es una colección inspirada, obviamente, en esta época navideña para que luzca súper resplandeciente donde quiera que vayas. Y también puedes crear looks suaves y también súper glamurosos. Porque esta, o sea, depende qué tipo de chica tú eres. O sea, si tú eres de las que les gusta usar un glamour así espléndido de labios rojos, pues está este. Y si eres de las chicas así como más reservaditas un poco, que no les gustan esos colores así extravagantes y todo eso, entonces está este también. Yo la verdad me identifico con los dos. A mí me gusta lucir súper suave y también me gusta usar súper glamurosos, maquillaje súper glamuroso. Me encanta el rojo, me encanta, y ustedes saben que me encanta. Así que voy a pasar a usar primero este, que es el que se llama In a Daze. Dice que no son pegajosos, son súper cómodos de llevar, también te hidratan los labios, te los dejan súper suaves y súper hermosos. También trae un delineador, que el delineador
Es para si te quieres como dar esa intensidad en los labios con color y te rellenas el labio con el delineador. Muy bien, pero vamos a probar a ver qué tal es. Y eso me llamó la atención porque yo no creo que alguien haya sacado así una colección, aunque creo que Huda Beauty sacó una colección así con delineador y toda la cosa. Entonces lo que quiero ver, a ver, es cómo funciona. Tengo aquí el transparente que, oh my god, o sea, me está pegando en los labios. Qué bonito, o sea, yo tengo varios glosses de ella. Miren, estos son los empaques de los glosses de Dominic Cosmetics. O sea, me encantan, son súper bonitos, súper fancy. Este es el transparente y trae como unas perlitas ahí. Voy a hacer el swatch para que vean. Miren, trae como perlitas, pero obviamente el swatch no se ve color ni nada, sino que solo se ve como una micro diamantina ahí, como para dar ese brillito sutil en tus labios, que ya me está gustando. Trae el delineador aquí. Y miren qué cosa tan bonita. Yo pensé que era un delineador así como más delgadito, pero nada que ver, es un poco grueso. Y aquí dice Dominic. Y la tapa trae brillitos igual que el lip gloss. Así que vamos a ver si esto tiene color también. Oh my gosh, qué lindo, me encanta. Miren el colorcito. O sea que se pueden rellenar exactamente el labio con el delineador y después aplicarse el brillo. Así que vamos a hacer ese experimento. Oh my god, que se cayó aquí. Como siempre, yo destruyendo todo. Y así es como se ve sin el lip gloss, sin el gloss. Me encanta. O sea que esto se puede llevar exactamente solo el delineador de labios. Solo con el delineador de labios te puede rellenar completamente los labios. Oh my gosh, me encanta. No es un acabado mate mate. Bien dice la información que te va a hidratar, sentir súper suaves. Y es una fórmula súper cómoda de llevar. Guys, yes, me encanta. I love it. Me gusta, o sea que lo puedes llevar solo así. Ahora vamos a pasar a aplicar el gloss. A ver cómo se ve. Voy a aplicar solo el gloss, a ver. Oh my god, huele súper rico. Huele súper rico. Puedes llevar el gloss solito, sin el delineador. Y también lo puedes usar con otro labial. Una cosa que no les expliqué, que no les mostré, me encanta el aplicador. Miren, es como una paletita así súper plana por los dos lados para aplicártelo así precisamente, o sea, súper precisa la aplicación. Pero, o sea, me encanta el empaque, el envase, me gusta mucho. Es algo así súper delicadito, se ve súper lindo, tiene, como les digo, las perlitas. Y en sí, lo que tiene las perlitas también es el envase por dentro y también el gloss. Me gusta eso. Y miren, así es como se ve. Eres de las chicas que no les gusta usar mucho este labial así súper fuerte. Este está perfecto. Está súper bonito. Ahora, si eres de las chicas que les gusta llevar esos labios así súper encendidos y que se vean súper jugositos y hermosos, está el rojo. Así que vamos a pasar a probar el rojo. Y otra cosa antes de pasar al rojo es que es verdad, no es pegajoso. No es una fórmula pegajosa, que yo detesto eso. De hecho, hay personas que les gusta mucho la fórmula pegajosa porque como que les dura más en los labios. Pero a mí eso de que se me esté pegando el cabello ahí de cada rato y todo eso, y se pegue todo lo que voy a comer o algo por el estilo, no me gusta. En lo personal, yo odio esa fórmula, así que esta me encanta. Muy buen trabajo, mi Christine, muy buen trabajo. Así que voy a pasar al rojo y tenemos el envase así. Miren qué cosa tan bonita, esos glitter que tiene adentro. Es una cosa súper fancy. Oh my god, miren.
O sea, es el envase el que trae los glitters. Obviamente el brillo también en sí, pero el envase lo puedo ver desde aquí, que es como de vidrio y se ven aquí los glitters. Y aquí dice Dominic, Dominic. Miren qué hermosa, qué hermosa. O sea, hasta mis uñas se ven nice ahí. O sea, miren qué hermoso, me encanta. O sea, es que yo desde que vi esto, yo quedé así como que, oh my god, yo los quiero, pero quería nada más el rojo. Pero en realidad dije yo, bueno, si están los dos juntos, me sale más económico. Y miren, igual está el envase del delineador, perdón. Miren qué bonito, también tiene glitters. Es que qué cosa tan bonita, o sea, muy bien pensado. ¿Y saben qué es lo más hermoso de esto? O sea, lo más bonito, duran 24 meses. ¡Wow! Punto a favor. Así que voy a pasar a aplicar el rojo y este se llama Hit of the Moment. Y que sí es un hit. O sea, voy a pasar a ponerlo. ¡Wow! Esto tiene una pigmentación muy buena. ¡Qué rojo tan bonito! O sea, me gusta también la punta de los delineadores. Miren, está como así en tipo biselada, bien bonita para aplicarte bien el labial, así como súper preciso también. Y les voy a hacer el swatch. Bueno, ya que ya lo tengo en los labios, pues yo creo que ya no necesitan swatch. Pero miren qué rojo tan bello. Miren qué rojo tan hermoso, hermosísimo. O sea, es un rojo súper, súper bonito. Y así es como se ve este delineador sin el gloss. Bueno, ustedes saben que yo soy pésima para figurarme la forma de los labios, ¿verdad? Miren qué bonito. O sea, me encanta. Ahora voy a pasar a poner esta belleza de gloss. Y también voy a hacer el... Vamos a ver qué tanto es la pigmentación del gloss. God, miren, tiene una buena pigmentación. O sea que solo lo pueden usar así, el gloss solito, sin el lápiz, si no quieren tanta intensidad. Miren qué hermoso. Y este no tiene como la micro diamantina tan fuerte como la tiene el clarito. Otra cosa que también pueden hacer es que pueden aplicar el gloss clarito sobre del delineador rojo, solo como para que se vea la transparencia del rojo, pero con ese brillito súper bonito de la micro diamantina que tiene el clarito. Y bueno, miren, así es como se ve el rojo. Se ve súper, súper bonito. Y bueno, este es para las chicas más atrevidas, más exploradoras de los labiales, que les gusta lucir como más ese boom en los labios, ese toque así fuerte que te da ese, you know, extravagancia. Y pues sí, esto me gustó, la idea de Christine Dominique, que quiso realizar estos dos tipos de tonalidades. No se enfocó en un solo color, sino que quiso hacer dos, así como quien dice. Bueno, no como quien dice, porque ella lo dijo. Eso es para las chicas, unas que les gusta usar más extravagantes maquillajes, o como que les gusta sacar eso así más de ellas, o también a las que les gusta ser así como más introvertidas y más extrovertidas. Pero yo, en la cuestión del maquillaje, es como que soy introvertida y extrovertida a la vez, pero solo en el maquillaje. Ya quisiera ser extrovertida en todas mis partes de la vida, pero no. En lo del maquillaje, a mí me gusta como explorar, jugar más con las tonalidades, y ustedes saben, los que ya me siguen desde hace tiempo saben eso. Y pues no es fácil a veces empezar a jugar con las tonalidades, con los colores, pero ya cuando agarras la onda es como que te gusta. Entonces aquí están los swatches para que vean qué hermosos están. Así que si quieren el rojo, o si quieren la tonalidad más suavecita, el nude, es un rosadito súper bonito que me encanta. Y pues sí, lo pueden llevar con un maquillaje súper fuerte, o también con un maquillaje súper soft, o sea, súper suave, y que los labios te den el protagonismo en el maquillaje. O si no, pues ambas, como este, que yo
En realidad ese lo veo así súper fuerte, como les digo, estaba filmando el viernes de paletas, decidí aprovechar la oportunidad para hacer esto. Así que aquí están las dos, los dos bundles, los dos sets de estos labiales. Uno que se llama In a Dazz, creo que así se pronuncia, y el otro que se llama Hit of the Moment. Así que ya saben, tú sabrás cuál escoges, si el que es nude o es el rojo extravagante. Así que también ella está regalando esta bolsita, como les dije, que está súper, súper hermosa. Les voy a dejar los enlaces de cada set ahí. Eso también está como especial para regalar ahorita en Navidad. Está muy bonito. Si quieres regalar el set, los dos sets completos, o si solo quieres regalar uno, también lo puedes hacer. Pero creo que la bolsita ella la está regalando solo cuando compras los dos sets. Entonces creo que es una oportunidad muy buena. Me encantó la fórmula, me encantó el detalle de los lápices, de los delineadores, como para que te apliques los delineadores con precisión. Si solo quieres usarlos como delineador para otros labiales, también puedes complementarlo. Si quieres usar los glosses con otros labiales, también puedes complementarlo. O sea, esto creo que es multiusos. Los cuatro son multiusos, creo yo, ¿verdad? En lo personal, creo que los puedes usar con otros labiales también, combinarlos. No solo así como vienen juntos, porque claro, porque este es de Dominic, ese también lo voy a... No, o sea, depende de la creatividad de cada quien. La fórmula me fascinó, o sea, son súper cómodos de llevar. No se sienten en los labios, o sea, no siento que tengo producto en los labios. No son pegajosos, o sea, una cosa divina. Los empaques están súper, súper bonitos. No me arrepiento de haberlos adquirido, la verdad. Y como les digo, hay para los dos tipos de chicas, extrovertidas e introvertidas en esto del maquillaje. Y también, bueno, ya depende de cada quien. Así que me encantaron los cuatro productos, me encantaron y me fascinaron, sobre todo porque son multiusos y los puedes combinar con todos los labiales. O labiales super nude, que también quieras aplicarle un toque de brillo en los labios. Así que bueno. Y obviamente también los puedes usar solitos. Y bueno, mis bellezas, así fue como quedó este video de hoy. Espero les guste. Si les gustó, por favor regálenme un like, compártanlo también con sus amistades. Ya sabes que si era tu primera vez aquí en este canal, por favor no te vayas sin antes suscribirte. También activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevos videos y tú seas uno de los primeros en ver mis videos. Así que ya saben que los llevo en mi alma y en mi corazón como siempre. Se despide de ustedes como siempre. Bellas.